Bienvenidos a todo nuestro querido público de aquí del Palo Mayombe. Esta noche queremos compartir con ustedes nuestra primera transmisión y sobre todo pues introducirnos un poquito a lo que es Palo Mayombe, que ustedes conozcan quiénes son nuestros miembros fundadores, quiénes son las personas que están detrás de Palo Mayombe. Así es que hoy estaremos platicando con nuestro tatami, con nuestro tata, con nuestros tatas, nuestros queridos tatas, el padrino de la casa. Así es que, pues, aparte de darles la bienvenida, queremos también decirles que esta es su casa, que con confianza se acerquen a nosotros. Y vamos a empezar con esta experiencia en Palo Mayombe con nuestro querido tatami. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto estar aquí con mi hijado. Ya mucho tiempo desde esa última plática que tuvimos. 7 años, ¿no? Más o menos, no, como 6, ¿no? 6 años ya, más o menos, como 10. Pues platicándonos un poquito de lo que es la actualidad en esta casa de Palo Mayombe, ¿podrían compartirnos a qué se dedican, qué están haciendo por Palo Mayombe, qué tanto influye Palo Mayombe en sus vidas día a día? Pues yo, en lo personal, antes de conocer a mi ahijado, ya estaba iniciado en el culto y pues él también trabajabas otras magias. Cuando yo te conocí, ya trabajabas otras magias, ¿no? Fuera de lo que es el palo. Cuando yo te conocí, pues estaba en el comercio. Cuando yo te conozco, ahorita sigo en el comercio. Era el comercio. No, yo ni soy pala. Yo no sé qué hago aquí. Me prometieron 500 pesos. Me votaron por Morena. Me la pidieron. Ay, no me dejó meter. A lo que me dedico actualmente es a lo que me dedicaba cuando yo te conocí. Obviamente con un crecimiento, de eso se trata, también estar en el culto. Para eso también nos iniciamos, es un cambio espiritual, pero por la experiencia, pues ya después viene también crecimiento económico. En todos los planos, ¿no? Tanto económico, personal, todos los planos con de la familia, vida, con los amigos, con todo. Sí, ya tengo más hijos, cuando me conociste solo tenía uno. No, no lo van a pensar más. Ok, pues bueno, en mi caso, actualmente también trabajo en una de las instituciones de gobierno, pues puedo decir de las más importantes, y con crecimientos, ¿no? Incluso últimamente crecimientos importantes. Y pues ha habido pues otros desarrollos que también se han hecho, y yo digo que con éxito, y además de todo pues desarrollando lo que es el sendero, ya varios años, ya una casa con los dejados, y pues estando a la vanguardia siempre, ¿no? Precursores en cuanto a muchos temas, y pues actualmente pues, con un crecimiento tanto espiritual, obviamente internamente. Y puedo indicar que pues es un feliz, ¿no? O sea, que yo creo que es el punto, ¿no? Feliz, en paz y pues desarrollándome, ¿no? Continuamente, ¿no? Porque esto pues nunca se acaba, ¿no? Ok, bueno, en mi caso pues también trabajo en uno de los institutos pues, más importantes del país. Sigo en la búsqueda de nuevos horizontes dentro de mi trabajo, un mayor crecimiento.
y pues estar mejorando continuamente en la parte espiritual, en la parte de trabajo, familiar, ¿no? Porque pues Pablo Mayombe nos va a enseñar o nos va a ayudar a llevar una vida recta y pues ser mejores personas cada día. Bueno, ya por último, en mi caso, realmente el Tatandi y el padrino, ellos mismos me cuentan la historia de cómo estaba cuando llegué a la religión y cómo estoy en este momento. Yo creo que, como dicen los cristianos, sería testimonio, ¿no? De verdad, una rehabilitación grande. Estás equivocando, tu mamá. Pare de sufrir. Sí, fue un cambio de vida totalmente. Y fue lo que aprendí de mi Tatandi, de mi padrino, sin ser sensacionalista, a darle un giro de 360 grados a mi forma de pensar, de relacionarme con las personas. De relacionarme conmigo mismo y con, a lo mejor, con tu entorno, ¿no? Sí, con el exterior o con el entorno, como bien dices. Y era 180 grados. No siempre regresas al mismo lugar. No, pero me voltearon. Okay. Entonces, bueno, sí, 180 grados. No pasa nada. Bueno, vimos el otro lado de la moneda. La verdad es que espero que la plática ahorita sí nos hagan o mirar de qué forma el Pablo Mayombe es una religión, como digamos aquí, en el término de religarnos, ¿no? De religarnos con lo espiritual, con lo importante de la vida y dejar de mirar el lado que muchas veces le damos importancia y realmente no lo tiene. Pues quisiera que me comentaran un poquito cómo es que llegan ustedes a Pablo Mayombe, qué es lo que les indicó que ese era el camino que debían de seguir, en qué momento creyeron que tal vez su vida no tendría ningún tipo de afectación o ningún cambio y de pronto se vino el crecimiento espiritual, se vino el desarrollo. Yo en lo personal me inicio a una edad muy corta, me inicio a los alrededor de los 15 años en el culto. Yo vengo de una zona, pues donde es barrio, es guerrero. Los perros de Chaco. Es una zona peligrosa. Y siempre tuve desde pequeño esas ganas de salir adelante, ¿no? Pues, estudiaba y trabajaba. Y a muy corta edad me quise tener lo mío. Siempre me ha gustado ser dueño de mi tiempo. A esa edad empiezo un proyecto donde yo trabajaba en el centro de la Ciudad de México y se me da, me empieza a ir bien, papá pongo otro proyecto, me empieza a ir bien, y a una corta edad, ¿no? Y estudiando y trabajando, y así es como yo empiezo en esto, porque después de a corta edad tener una buena suerte para lo que yo estaba emprendiendo en ese momento, empiezo a quedarme sin lo que yo había logrado a esa corta edad, de 15 a 17 años. Me meto al culto por la manera equivocada, la razón equivocada. Yo me inicio en el culto pensando que el culto me iba a traer que mis negocios me iban a caer, que lo que estaba, lo que se iba a recuperar, que iba a seguir para adelante, ¿no? En lo que es económico, me inicio por dinero, me inicio porque a esa edad pues tenía salud, o sea, no había otra cosa por el cual yo meterme a la brujería, esa es la verdad. Y pues cuál fue la sorpresa, que no fue como yo pensaba. Gracias a Dios y a los espíritus, caí en manos de un padrino que fue mi padre, y él me empezó a educar en el culto y enseñarme que no te iniciabas por economía. Esa estabilidad viene después de haber aprendido muchas cosas. Él me acuerdo que me decía que lo más importante era tener salud y tener para comer, que con eso ya estábamos que teníamos que ser agradecidos. Y en ese entonces pues yo quería carros, yo quería motos, yo quería
por eso me meto a la brujería, pero no, no era, no fue así. Tardé muchos años para encontrar el verdadero sentido del culto, cuál era. Y pues hoy en día, a mis 29 años, le doy muchas gracias a ese padrino que, como lo digo, no fue mi padrino, fue mi padre, ya que él me inculcó valores, cultura, ¿qué te digo? O sea, te digo, totalmente fue mi padre, ¿no? Porque no había tenido un padre, pero estaban muy ocupados trabajando. Y en el barrio donde yo crezco, pues era para que yo ahorita, pues, anduviera en las drogas, no tuviera familia, o a lo mejor en la cárcel. Pero, pues no, gracias al culto, a tan corta edad, pues jamás pise esos lugares, ¿no? Y el culto me dio mi familia, que hoy tengo. Cuando conozco a mi ahijado, pues tú me conociste con un bebé, ahora tengo muchos bebés. Pero hoy en día me siento millonario espiritualmente, porque tengo todo lo que podemos pedir, ¿no? Salud en estos tiempos tan difíciles. Tengo a toda mi familia bien, tengo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres vivos, y pues creo que el culto, Dios y los espíritus han sido muy generosos conmigo, y no podría pedirle más a los espíritus. Ya decía mi padrino, si nos compramos unos buenos tenis, un buen carro, un viaje, esos ya son lujos. En lo demás, pues qué te digo, de cuando te conocí a ti, ahijado, a hoy en día, pues creo que todo, o sea, todo ha sido para bien, todo ha sido para bien. Cuando yo te conozco, pues yo ya llevaba unos años en el culto, ya me conoces tú como Tatandi, porque tiene, ¿cuánto tiene que te conozco? 6, 7 años. 7 años, te conozco, ¿te acuerdas por qué te conocí? Te acuerdo, te conozco por un hermano tuyo, que al final... Él era mi amigo, y mira qué chistosa es la vida. Cuando yo te conozco, pues yo ya estaba en el culto, ya te podría haber dicho que ya había aprendido todo eso que el culto te enseña. Pues todo ha sido para bien, o sea, todo ha sido para bien. Hasta estar trabajando en otras casas ha sido para bien. ¿Se puede decir que todavía el cambio continúa, que el aprendizaje? Sí, claro, ese cambio sigue, y para bien, te digo, o sea, un ejemplo, yo con mi ahijado, pero yo y él éramos, al principio, nos chocábamos en muchas cosas, pero pues hoy en día, ¿qué te digo? Mi compadre. Bueno, en mi caso, pues, me acuerdo que estaba ahí en Tormenta del Desierto, más o menos, Irak, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien. No, lo que pasa es que, como dice, ¿no? Padrino, yo pertenecía al culto, bueno, pertenecía a lo que es la parte afrocubana. Entonces, a mí me coronan el santo. Pero la verdad es que en la casa donde me coronan, que puedo decir que es una de las casas pertenecientes a una de las instituciones más importantes de IFA, pues la verdad es que no sabían mucho de Palo Mayombe. Incluso en esos tiempos yo me acuerdo que el Palo Mayombe era visto como la parte oscura de la santería, como la parte negativa, y era, la verdad, estaba muy satanizado el culto, ¿no? Sí, de hecho, cuando llegaste traías unas ideas muy erróneas del culto, y cuando te empiezas a conocer más a fondo, pues quedas enamorado. Sí, la verdad es que incluso puedo decir que dentro de... A mí, bueno, me hacen mi chamaita. Y en una parte, Yemayá me dice, es que tú tienes que buscar la Jimbisa, ¿no? Cosa extraña, porque yo estaba precisamente apoyando en una ceremonia, lavando, bueno, limpiando, ¿no? Porque lavando es un término que usamos para otras cosas. Limpiando unos guerreros, precisamente, en un día del medio, de Padrino Nifá. Y de pronto le comento que en la delita venía esa parte de buscar la Jimbisa. Él no sabía mucho, pero me refiere a, es que eso es palo, ¿no?
y eso pues es malo, no está bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me presenta a una de las personas que está trabajando ahí, precisamente con él, uno de sus ayudantes, llega un santero mayor, y él me dice es que él está en paro. Primero voy, lo abordo, y precisamente me dice, sí, o sea, yo tengo un padrino, y me refiere con él. Además, el padrino de él también era santero, y yo en ese momento estaba aprendiendo el oráculo. Yo tenía que ir con él. Tengo que hacer esa acotación, incluso cuando me lo presentan ese padrino, yo iba a su casa y yo pagaba por ir. O sea, yo pagaba por ir a apoyarlo, pagaba por ir a barrer, pagaba por ir, pues, aprender, ¿no? Que también, digamos, agradezco mucho. Pero la verdad es que me doy cuenta que era, pudiendo dar más, daba poco, ¿no? Entonces, se pelean entre ellos. Específico, está mi padrino Difá, quien tiene un ayudante, y ese ayudante a la vez tiene su padrino en santo, que también era como el padrino en palo. Ellos dos tienen el problema, y entonces se separan, y me dice posteriormente, ya sigo con el trato con él, empezamos a trabajar juntos, él me empezó a enseñar cosas de santo, la verdad que le agradezco, y él en algún momento me dice, es que yo tengo un amigo que practica la quimbisa. En ese momento yo tenía unos días de haber escuchado eso por primera vez en mi vida. Yo no sabía qué era la quimbisa, no tenía ni idea, ¿no? Y se me hace muy extraño de esos como cosas raras, ¿no? O sea, de la vida, que efectivamente dos, tres días preguntando qué es la quimbisa, dónde lo encuentro, y se me presenta, ¿no? O sea, esto es quimbisa, digo, de verdad, sí. Y me hace una referencia, me dice, es que son como muy parecidos, tienen como formas de pensar muy similares. Y es así como, pues yo llego al culto, ¿no? O sea, llego, voy a la casa de mi padrino y me lo presentan y empieza la consulta, ¿no? Bueno, voy a consultarme y empiezo a sacar un oráculo que yo no estaba acostumbrado. Y la verdad a mí sí me deja una impresión muy grata y como ganas de querer aprender más. Creo que lo llamo el dilango, ¿no? Sí. Había a lo mejor algún problema con los chamalongos, no me acuerdo, ¿no? Entonces acá uno se va con el dilango y empieza a hacerme pues una radiografía espiritual, ¿no? Sí. Entonces, es bueno, para que no se pelea, es un plato que se pasa por el cuerpo y arroja por medio de una vela unas figuras, no sé, alguna forma de lectura, no sé cómo explicarlo, y empieza a interpretarlo, ¿no? Entonces inmediatamente pues me dice que yo tengo camino, que pues sí, que va a ir bien. Y es cuando yo empiezo a adentrarme un poco, ¿no? O sea, esa parte. Me inicio en el culto y la verdad es que a mí me empieza a agradar mucho, me empieza a gustar mucho. Y lo primerito que más me gustó, creo que me extiende esta parte, pero es que para mí es muy importante esto. Yo venía de, como dice, ¿no? Incluso con George, ¿no? Veníamos a masonería. Estábamos en la parte de los gnósticos, en la parte de los druidas, magias tradicionales, tarot. O sea, yo tenía un camino ya bastante recorrido en todos estos mundos. Y de pronto, o sea, pero nadie tenía esa manera de transmitir lo que yo estaba buscando. Cuando yo llego con mi padrino, él empieza a mencionar elementos que a mí sí me llegan bastante y que realmente logran una transformación. O sea, como digo, yo venía a lo mejor de las partes de Rosacruces, venía yo de cuestiones de Cábala, y sí, claro, todo era un tema mental que te iba llenando, pero cuando yo conozco a mi padrino, él, en su forma de ser, en su forma de expresión, en esos elementos que me empieza a mencionar, empieza a lograr esos cambios, empieza a lograr en mí que yo empezara a caminar derecho, que empezara un camino recto, empezar a valorar las cosas importantes, y claro que esa sencillez, esa humildad me jala, ¿no? Me jala y me inspira a cambiar, ¿no? A modificar. O sea, yo venía de casas en donde lo que importaba el dinero, lo que importaba la apariencia, lo que importaba era el pagaban, ¿no? Por salir en televisión, o pagaban por estar en la radio. Mucho blog, ¿no? Era como casas en donde prácticamente cuánto tienes, cuánto vas, ¿no? Y aquí me jala esa parte, ¿no? O sea, eso, o sea, como parte increíble de conocer a una persona así, que yo no pensaría, ¿no? O sea, con esa fuerza, con todo ese poder.
y que de alguna manera tuvieras humildad, ¿no? Entonces, claro que eso inspira, ¿no? Obviamente, pues ya, me rayo, pasan ciertas cosas, ya las contamos después. E inicio la casa, ¿no? Siempre con apoyo de padre, lo que decir. Todos los elementos que hemos hecho y que se pueden contar en cientos, tal vez dos o tres, no los he hecho con el padrino. Y han sido por emergencia, ¿no? Porque la persona donde estaba ya y yo estaba ocupado, ¿no? Y es entonces donde empieza el primer rayamiento, que me acuerdo que fueron 24 personas, ¿no? Sí. Ese rayamiento. Y es donde precisamente pues se inicia, ¿no? Lo que ahorita ya son trata Manolo y el trata Manuel, ¿no? Y pues bueno, aquí creo que primero te iniciaste tú, ¿no? Porque tú ya fue. No, somos hermanos de. Bueno, el mismo día, ¿no? Por horario. Sí, medio grande, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, el último, de hecho, fuiste tú. De hecho, de esposa. Exactamente. Pero, sí, esos fueron los últimos. Sí, primero fui yo. Amparino lo conozco desde los 15 años. Antes, ¿no? 13, 14 años. Siempre estuvimos apegados a escribir, escribíamos poesía, escribíamos cuentos, leíamos, porque también su papá era un personaje que nos empujaba a educarnos de ese modo. Y si en mi casa no había esa educación, en la casa del padrino siempre lo encontraba, ¿no? Eso me orilló a mí a estudiar filosofía. Eso es algo que yo sí quiero recalcar, ¿no? Porque para mí siempre fue muy importante el raciocinio, ¿no? Leer libros, que hubiera una base, hasta un método científico, se podría decir. Y con mi padrino siempre teníamos ese tipo de pláticas, porque nos hacíamos leer los mismos libros, incluso participamos en eventos, ¿no? Entonces era como más cultural. Hubo un tiempo, en una etapa de mi vida que pues sí me partió y me partió hasta el punto de perder amistades, sobre todo la de mi padrino. Y yo lo volví a encontrar, realmente, pues siempre tuve contacto con él por medio de nosotros amigos que tenemos en común. Y ellos me dijeron, porque yo estaba, bueno, les platico un poquito la etapa de vida que yo pasé. Perdí a mi esposa y perdí un hijo. Mi hijo vivió 3 días y bueno, entonces se partió todo el matrimonio, se partió toda la relación. Yo venía de una etapa donde todos los días prácticamente estaba ebrio, de verdad. Y los amigos en común que tenía, me dijeron, pídele ayuda. La verdad, me daba pena porque yo no podía volver a integrarme a su vida. Nada más para pedir ayuda, ¿no? Pero pues así lo hice y aposté por la amistad que teníamos. Y sí fue un proceso difícil para mí. En ese tiempo también, a los pocos días de que platiqué con él, me presentó al Tatandi. También fui acogido en su casa. Fue la primera vez que vi una prenda y yo me impresioné. De verdad, es que es impresionante ver una prenda y del tamaño, ¿no? De esa prenda y sentir toda esa energía. Entonces, fue un proceso lento, pero que inició realmente después de mi rayamiento, porque fueron consultas, fueron consejos más como amigo que como padrino muchas veces. Pero después del rayamiento empecé a entender, y del coacheo, que eso también me gusta verlo, que me hacía mi padrino y muchas veces también el Tatandi, porque muchas veces cuando yo entraba en un conflicto con lo que yo pensaba y lo que me pasaba ya en un mundo espiritual, ellos me explicaban un poquito cuando nos rayaron. Yo me fui con otro ahijado en el mismo carro. Y ese mismo día tuvimos una experiencia donde nos quisieron bajar de... Bueno, nos persiguieron, una camioneta nos persiguió en el carro. De verdad. Y cuando yo empecé a desarrollarme ya espiritualmente, me di cuenta que
Es como si la vida me estuviera mostrando el mundo donde yo vivía y el que tenía que partir, ¿no? El que tenía que decir, ya no sigas en esto, este es el camino, deja de buscar eso, porque realmente es uno el que se busca los problemas. Y los cambios que se han venido dando en mi vida han sido mayúsculos, ¿no? Yo, y me decía que sí he platicado con mi yo del pasado, y qué le diría, ¿no? Y realmente yo nunca, actualmente tengo mi propia empresa, es la etapa de vida donde menos trabajo y más produzco, de verdad. Pero yo, si le puedo decir algo a mí, yo le paso, es no te preocupes tanto por eso, porque sí, vas a estar bien, ¿no? O sea, vas a lograr lo que ahorita se ve como imposible, lo vas a lograr. La verdad es que el palo mayombe, cuando se toma como de verdad un culto, y como lo explica el Catán y el Padrino, un culto es cultivarte, ¿no? Es cultivarte como persona, espiritualmente, es redondo en todos los aspectos. No puedes decir, soy buena persona, pero engaño a mi esposa, soy buena persona, pero hago tranzas, soy buena persona, pero doy mordidas. O sea, de verdad, cuando uno se quita esos tabúes, empieza a mirar la vida de manera diferente y la vida te responde. Eso es algo que aprendí aquí también, ¿no? El cultivarte en hacer bien las cosas, que es lo que siempre escucho de ellos dos, el somos o no somos. Muchas veces, disculpe papá, pero me ha dicho, Manuel, no te das pendejo. ¿No? ¿Somos o no somos? O sea, ¿para dónde vas? Para ir, pues, allá va a haber madrazos, pero tienes que ir. O sea, no lo quieres hacer, no lo hagas, pero entonces no pidas algo donde no lo vas a encontrar. ¿No? Entonces sí, exactamente, la coherencia con uno mismo es bien importante. La verdad, porque a mí me ha tocado consultar personas, y la verdad, muchas de las personas, créanme que vienen pensando en, me están haciendo brujería, ¿no? Pasa un gallo y quítame todo y ya quiero salir de aquí y que me vaya todo bien. La varita mágica, ¿no? Sí, obviamente los espíritus te ayudan porque te abren puertas que en un momento pensabas que eran, estaban cerradas para siempre, pero uno debe de saber entrar por esa puerta y aquí vas a entrar, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho eso en las consultas que he hecho. Recuerdo una persona que vino aquí a la casa. Había sido panadero toda su vida, pero quería poner una zapatería. Quería ponerse a arreglar zapatos, a abrir los zapatos. El espíritu le decía, panadero a tu panadería, ¿no? De verdad, entonces, y es muy difícil, de verdad, para los escuchas y la gente de la casa, eso sí es un consejo que les puedo dar. Es muy difícil el pelear con uno mismo, con la necesidad que uno... Bueno, que uno tiene de creer que o no escuchar al entorno, lo que te está diciendo el entorno, ¿no? Lo que te están diciendo los espíritus, lo que te está diciendo el mismo trabajo, tu mismo tiempo, lo que es muy difícil. Los espíritus claro que ayudan, claro, yo creo que son una parte súper importante, pero el cambio que ellos nos piden, porque ellos nos pueden pedir, eso es otra cosa que aprendí, ¿no? ¿Qué te puede pedir el espíritu? No te va a pedir dinero, no te va a pedir... ¿El qué puede querer de ti? ¿No? Más que un cambio verdadero en ti, una coherencia en tu vida. Aquí me tocó ser el sanador, ¿cómo decimos? El sanador herido. Herido, ¿no? Sanador herido, sí. 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 Porque tú venías de ciertas ideas, de un mundo en donde... poco distorsionado, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, ir emprendiendo ese camino, obviamente viene un dolor, y esos cambios no son fáciles. O sea, decirte, a ver, venías de un dolor, venías a lo mejor de algo en contra de la vida, ¿no? Y de pronto decirte, hay algo bueno, hay algo positivo, y meter esa idea, ¿no? Fue complejo. Me acuerdo que yo no soy mucho de llamar a las personas a menos de que tenga un tema, ¿no? Pero cuando por X o Y yo llamo, es que algo pasa, ¿no? Incluso no me agrada esa parte. Sí. Entonces, me acuerdo, ahí me escuchaba por mayo, creo que ahí. Y le llamé, ¿no? O sea, prácticamente así como de la nada. Y estaba como en un evento importante, ¿no? Y de pronto le hablo. Y pues me dices, ¿no? Oye, me acaba de pasar algo muy, muy fuerte, ¿no? Algo muy grave.
Sí. Digo, yo siempre me he dedicado a las ventas y, bueno, para contar más, era un evento donde él no se podía salir. Esa es algo de donde no te puedes salir. Y por algún eco, algo le dijo que me tenía que marcar. Yo acababa de sufrir un accidente, iba en el carro, iba alcoholizado, y en un puente, por querer evitar un carro, el carro se me abrió el puente, se empezó a girar. Y yo no lo pude controlar, como tres veces quedé cerca de la orilla, de ambas orillas, ¿no? Así que acá, y luego acá, y luego acá. Es más, se paró un taxista, porque pues, cuando pude controlar el carro, me controló el carro, no sé ni cómo lo hice. Para acabar, de verdad, no sé cómo pasó. Se paró un taxista enfrente de mí, me dice, ¿estás bien? Me quedé callado, ¿no? Sí, digo, ¿no? Sí, digo, ¿no? Dice, güey, no sé cómo lo hiciste. Te salvaste. Y ahí era una etapa en donde todavía como que no caía en esa realidad nueva, ¿no? Todavía tal vez había una incredulidad. Va, lo consulto y ya ha rayado él y se sorprende tremendamente porque el mismo espíritu le dice, tú no estás creyendo, tú no crees todo lo bueno que vas a entender, tú no quieres tomar esta nueva vida. Ya te demostré lo que puedo hacer si quiero. Para la otra, el que va a ir, voy a ser yo. Me acuerdo que hasta te tumbaste en el piso, ¿no? Te sentaste en el piso y pálido, así de... Es que, ¿qué hago, no? Porque la proyección como que... Es que todos se la lanzó así. Todos esos tiempos que había consultado tú y Katandi, había sido como que los espíritus muy tranquilos conmigo, ¿no? Van a venir cosas buenas, tranquilos, por aquí, es por allá. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero la verdad muchas veces yo no escuchaba. Recuerdo que tú y quien estaba contigo en consulta se voltearon a ver y dijeron: no acuerdo, No me acuerdo. Mi camino sí ha sido difícil, pero afortunadamente, si pudiera ayudar a alguien que se siente en este momento que nada sale bien en su vida, contándole mi historia, se la contaré. Porque ahorita la situación en la que estoy, de verdad que es otra cosa, ¿no? Totalmente. Sí, pero no creo eso muchas veces. Como que fue también porque te quisiste, se te dio la ayuda, pero tú querías esa ayuda. Sí. Internamente hay mucha gente que no puedes ayudar al que no quieres ayudar. Eso es algo que yo no quería entenderlo. Hasta que empecé a entender que no nada más era ofrendar un gallo, no nada más era ofrendar esto, ofrendar el otro, sino cambiar la actitud. Entonces, cuando te leen un signo o cuando te hacen una consulta, te dicen precisamente, bueno, no como tal, pero sí te dicen qué es el cambio, cuál es el cambio que tienes que tener, ¿no? Sí, claro. O sea, tú te estás equivocando en esto, ya, déjalo. Pero si no lo vas a entender y vas a seguir en la misma, pues no va a haber. Como decían, si sigues haciendo el mismo experimento, es igual, no va a haber un resultado diferente, ¿no? Es que la voluntad, o sea, como ha dicho el espíritu, te puede llevar, no sé, a tener amor, a ser famoso, tal vez, a tener mucho dinero, sí lo puede hacer, pero no te va a dar la voluntad. O sea, el espíritu hay dos cosas que no va a hacer. Una, no te va a dar la voluntad si no la tienes, y la otra, tampoco te va a quedar lo pendejo, ¿no? Que siempre he dicho, ¿no? La verdad, no, si ya ves eso, el espíritu aparte, no lo va a cambiar. Dios no le va a hacer las figuras. Exactamente. No, y aquí afortunadamente en esta casa es completo, ¿no? Digo, muchas veces yo solo hacía un clon, de mi casa no hacía qué hacer. No, de verdad, o sea, yo me agarré, de verdad, a mi mamá siempre hizo todo. Pero aquí, de verdad, con gusto agarraba y limpiaba. No tenía ningún problema. Y aprendí a trabajar, ¿no? A trabajar poco a poco y entender que esa parte también es parte del culto, es parte de cultivarte. Es que es la humildad, muchas veces el trabajar con las manos y eso es lo que lleva, muy, muy diferente. Hay bastantes cosas, incluso, bueno, el caso de Manuel, yo me acuerdo cuando llega, ¿no? Sí. Y la verdad es que él llega... Y te digo, regrésalo. Así le vino, ¿no? Para atrás. Sanitiza por donde pasó. Tira la puerta con candado. Uno de mis mejores amigos, precisamente, de muchísimos años, ¿no? Sí, puedo decir que muchísimos años.
Él me comenta que, bueno, tiene su hermana, ¿no? Aquí presente. Y me dice que están pasando una situación, pues, compleja, ¿no? Una situación muy, muy compleja, muy compleja. Él ya estaba rayado en otra casa, con, la verdad, que con muchísimas cosas negativas, pero tremendamente negativas. Entonces, él llega por medio de, pues, de su cuñado, precisamente, y me dice que le echaba la mano, ¿no? En ese momento, lo que tengo yo que decir, había cierta como línea dentro de la casa, ¿no? O sea, estábamos empezando, lo que es el mayombe, estamos trabajando un tiempo la santería. Él llega de cierta forma, con cierto astral, con cierta energía, y la prenda lo rechaza. No, yo me acuerdo, yo la prenda agarra y lo rechaza, ¿no? O sea, y nosotros le vamos a dar hasta la prenda. No, no, pero dice que en ese momento no lo era y que iba a tener una oportunidad, ¿no? Sí. Mi padre me le indica que se hiciera ciertas cosas, ¿no? Así es. No me acuerdo. No sé si va años. No, 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 años. Sí, y limpias. No, te vamos a bañar después limpias. Sí, porque aquí, bueno, o sea, la transformación ha sido tremenda, ¿no? O sea, obviamente, dentro de lo que yo veía, no veíamos cosas tan buenas, ¿no? O sea, pasado, ¿no? La verdad, ¿no? Sí, es que tenemos que la prenda dijo que no. Que no, ¿no? Y después, la prenda lo acepta, realmente pues, no lo cuestionamos, pero además de todo, la prenda empieza a hablar de cosas más allá solamente de la aceptación. Empieza a hablar de un camino, empieza a hablar de un desarrollo, cosa que ni lo comentamos, ¿no? Fue de, pues, bueno, lo dijo, si es así, lo va a mostrar, porque muchas veces cuando alguien sale, ¿no? Tiene un camino, tiene algo así, pues como padrinos nosotros, pues le ponemos un poquito más de atención y los apoyamos más, ¿no? En el caso de Manuel, yo quiero decir que sí fue lo contrario, porque, pues tiene camino, ya lo demostrará, si va a tener progreso, pues ya lo logrará, y pues confiamos en los espíritus. Y pues bueno, o sea, realmente, sorprendente, ¿no? Muchas cosas. Pero bueno, en este caso, pues tú contarás, tú. Pues sí, yo recuerdo muy... Gracias. ¡Bravo! ¡Excelente! Pues bueno, yo recuerdo que cuando llego a la casa, pues como usted lo menciona, yo venía de una situación muy compleja, además de que con el segundo padrino que yo tenía, pues se dedicaba a hacer pues cosas negativas, ¿no? Siempre era el, te están chingando, pues vamos a chingar más, o sea, todo era a mal, ¿no? Hasta de hecho, el respeto hacia lo que ofrendamos o el respeto hacia los animales que se llegan a ofrendar, era algo, pues, denigrante lo que él hacía, ¿no? Aquí se nos enseña que se da una vida, pero es con mucho agradecimiento, y que llega un momento en que hasta los espíritus te llegan a decir, es que tú ya no vas a derramar ni una sola sangre porque ni siquiera lo mereces, ¿no? Porque a pesar de que son pues animalitos que se reproducen por millones, nosotros le damos un respeto más grande que hasta los que mismos nos pues estamos para viendo. Quitarle la vida, se hace una ceremonia, o sea, para que ese animalito regrese. Para nosotros espiritualmente es así. Tenemos mucho respeto ante los animales, ya que imagínate, ellos son los que nos dan su vida, nos quitan toda esta cosa, ¿no? Y la verdad fue, pues, yo recuerdo que, pues, a mí me platicaban de mi padrino, y pues como uno llega pensando que con el que uno está es como la octava maravilla, ¿no? Pues yo veía a mi padre no muy tranquilo, así como muy muy popón, ¿no? Así de arreglarito, no, la verdad, no, pues, al contrario, no creo, ¿no? Se traje Gucci, ¿no? Ropa cara, ¿no? Claro, entonces yo decía, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero más sin embargo yo traía todas esas dudas, ¿no? Entonces, pues yo llego a mi primer registro y pues como lo comentan, ¿no? Bye. En una oportunidad, y yo agradezco que pues mis padrinos siempre tuvieran pues esa forma de decirme las cosas, a veces no tan suave, porque creo que a mí siempre me han dicho las cosas como muy
muy directas y hasta en ocasiones, por qué no decirlo, no he recibido castigo por algunas acciones que en tiempo atrás pues llegué a cometer, ¿no? Por ser necio, por no quererme dejar guiar por los espíritus. Y pues yo creo que eso también me forjó, ¿no? Ya que pues yo también venía de situaciones complejas, ¿no? Yo perdí también un bebé, pues mi esposa estaba mal, mi hija también. Y con el tiempo que yo empecé a estar con los padrinos, con mi hermano y todo, me enseñaron otro tipo de vida, ¿no? Yo recuerdo muchas esas pláticas que tenía el padrino con mi hermano. Y pues yo nada más le cruzaba de brazos y me decían, ¿o tú cómo ves? No, sí, está chingón. Yo escuchaba y pues me bombardeaban la cabeza, ¿no? Y doy gracias a eso porque también desbloquearon una parte de mí, ¿no? De no querer estar así como, pues nada más escuchando y decirle, ah, no, sí tienen la razón, ¿eh? Y yo supiera nada, ¿no? Entonces, también recuerdo que pues yo con Manolo peleaba mucho, ¿no? Porque pues él tenía como la parte filosófica de la vida y yo era así como, ah, no, es que, no, así no es, Manolo. Y él me trataba de caminar calle, siempre, ¿no? Entonces, fue padre todo este camino, o ha sido muy agradable. Como todos hemos tenido muchos problemas, pero el padrino siempre nos ha dicho, pues agarra el toro por los cuernos, ¿no? Porque si no lo agarras, lo único que va a pasar es que va a investir y pues no vas a solucionar nada. Recuerdo perfectamente nuestro rayamiento, ¿no? Cuando nos iniciamos. Aquella salida al bosque, que de repente, pues como eran los inicios del marzo y todo. Bueno, yo pues, hay que comentar esta parte, ¿no? Yo soy una persona muy distraída. La verdad, no está grabando. Y luego mi padrino, pues, no explicará bien. No le gusta mucho. Muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. Entonces, pues él me explicó, pues, supongo que bien, ¿no? Pero no me acuerdo. Entonces, hay que ver, la parte del bosque más bien era no tenía que ver con Paloma Yombe, sino era como una experiencia que quería dar así como una experiencia de la naturaleza. Que fue muy interesante. Sí, vamos a hacer ciertas cosas ahí, pero estábamos en las temperaturas tan bajas que dije, no quiero, así vamos a hacer. Con no, pues sí, ya son, no sé, 4 de la mañana, y me dice, padre, lo podemos empezar a fallar, ¿no? Perfecto, sí, ¿no? Y dice, y pues la verdad era de, pues es que, ¿cuál es, no? Es que ya te dije, yo no me acordaba, yo no sé si me lo habías dicho, la verdad no lo supe. No, sí te dije. Supongo que sí, la verdad no confío tanto en memoria. Y pues sí me acuerdo esa vez, ¿no? De la que hacemos, y afortunadamente, 4 de la mañana. Se resolvió. Pero allá en México se resuelve todo. Y pues se pudo, ¿no? Porque ya tenías a toda la gente, eran muchas personas, más que nadie que estaba apoyando. Y pues tal vez faltaba de la parte más relevante, ¿no? Que era por ejemplo del pavo, el pavo, ¿no? Pues también de los rayamientos más largos, ¿no? Pues que fue el más largo. Claro, porque hubo el evento, ¿no? Hubo varias cosas atrás, ¿no? Casi un día. No, como 30 y tantas horas. Bueno, contando todo lo de ir al bosque, pero con atención, ¿no? Se compara a cuando recibiste tu prenda. Ah, no, es como 3 días. Bueno, lo contamos después, porque es de más largo. Pero ahí es gracioso, ¿no? Porque es el primer rayamiento de Manuel, lo puede decir. Estuvimos frío y créeme que esa vez yo no lo aguantaba ya. Sí. Yo ya no pude. Y después todas las ceremonias que me hiciste, que cuando fui subiendo de grado, ya era más sencillo. ¿Sí? Fue más sencillo. ¿Sí? Porque has bajado de peso. ¿Sí? Sí. No, también, porque estaba sobrepeso bastante grande, pero de verdad te vas haciendo más fuerte, de verdad. ¿Sí? Claro. Y no lo digo físicamente, porque físicamente a lo mejor
pues me puse quedaron meses. Llega un momento donde ya como que ya no puedes tener más músculos. Pero mentalmente, porque no sabes que cuánto tiempo ha pasado, no sabes cuándo va a acabar, no sabes. Estás en tu cabeza dándole cuántas horas. Exactamente. ¿Cuánto pasa? Exacto, sí, sí. Y hoy es paso, hoy es movimiento. Y eso te agota más que lo físico. Pero ya nosotros, por ejemplo, cuando tuve la ceremonia de tata, yo recuerdo que estuve solo casi todo el día también. Estuve todo el día. Y yo me fui a comprar. Y les digo algo, esas han sido las experiencias más bonitas que he tenido aquí en el, cuando mi ceremonia de tata estuve solo y te lo juro, me dejó ahí. ¿Todo el día? Lo de hecho, me dijo que se me olvidó. Sí, de hecho, porque me dijo así, se me olvidó. Me contó que crees lo mismo. Me metieron a robar. No, y eso que decían que también tenían tema, era complicado, ¿no? Porque pues, cuando se iniciaba, pues iba mi padrino. Pero nosotros, pues ahí, bien, todo eso. Pero cuando yo estaba con ellos, era tema, ¿no? Era peleas, bueno, lo que pasa es que yo siempre veía las cosas de manera como más racional. Ajá. ¿No? Era como la fuerza bruta, ¿no? No te digo algo, tú querías ver ya lo espiritual. Ajá. Y yo quería ir viendo poco a poco, ¿no? Sí, como. Y cuando me empezaron a explicar cómo iban las ideas de los chamalongos, por qué era esto, por qué era lo otro, digo, todo concuerda. ¿No? Ah, sí, una coherencia. De verdad que. Y aparte hay más. Bueno, ya. Y bueno, el punto es que la verdad, pues yo no estaba partida por ninguno, ¿no? Yo siempre era no abre, recalcídense. Hasta que un día, y fue cuando paró todo el rollo, obviamente, pues cuando llegaba a hablar al principio, era muy la insistencia, ¿no? Que estaba en la parte negativa, y pues sí, pues que hay mucha paciencia, ¿no? Cada ratito, y tal, cosa que. Ajá. Entonces, cuando él me dice, no, es que la verdad, pues no me cae mal y eso, pero yo no, como que no sé cómo tratarlo, porque a veces mi paciencia, como comentaste, ¿no? Y lo único que le comenté fue de, no te voy a decir más, que haz lo mismo que se te dio a ti. Que se te dio a ti, cuando tú llegaste yo estaba de esa forma. Ajá. No te voy a decir más. Así, lo que en ese momento, digamos, yo fui contigo, la tú se lo con él. Sí, sí, sí. Y creo que en ese momento se acabó todo el problema, ¿no? Empezó pues una relación agradable. No, yo lo considero de mis mejores amigos, la verdad. Una persona. A mí me da mucho gusto ver el crecimiento que he tenido ahí. Como dice, el cambio total. Cambios tremendos. Y te digo algo, teníamos pasado. Sí. Porque cuando nos cruzamos en la calle, porque vivíamos cerca, nos mirábamos. Es que no tenías la forma de mirar, ya son así. O sea, no puedo mirar bonito. Había un pasado y haz de cuenta que nos gruñíamos, nos pasábamos uno al lado, ¿verdad? Que han sido buenas experiencias. Pues no sé, yo creo que vamos a ir exponiendo este programa, van a ser muchos otros programas, pero esto es una forma de ir viendo que detrás de todo este proyecto, detrás de todo esto que ya inició hace muchos años, pues estas son, digamos, las caras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo que estamos ahorita manifestando todo esto, hay realidades, estamos en esto y pese a, digamos, los grados que tengamos, pues somos esos testigos propios, ¿no? De lo que realmente te puede dar este culto, ¿no? Poco a poco, con experiencias, anécdotas, porque yo creo que este programa va a ser el primero, pero pues hay un poquito de nerviosismo, ¿no? Porque bueno, no hemos hecho nunca así en vivo como tal. Pero bueno, ya irán, los dos programas parecerán hasta como cómicos, ¿no? Todo lo que, yo quisiera aclarar algo, para si no se me permites. Sí aclararles que el crecimiento de verdad es personal y espiritual, porque no vivimos de esto. Claro. ¿No? Cada uno de nosotros tiene su propia forma de ganarse la vida. Pero estamos aquí porque realmente creemos que es una forma de vivir el ser padres. Es que el palo, o sea, vida. El palo es una forma de vida, es vivirlo día a día. O sea, no estamos aquí por lucrar. No, 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 no,
por lucrar. Se suele pedir dinero, ¿no? Así es, ¿verdad? No estamos aquí por el lujo, ni lo hacemos por el gusto. No, todos tenemos nuestro trabajo y nos tratar de dinero aparte de esto. Sí. No hay que ver si es lo que piensa que bueno, en algún momento alguna persona. Porque yo lo pensaba. Cuando no estaba dentro del culto. Sí. ¿No? Es que la mayoría de veces es así. O sea, las casas así lo hacen, hay gente que. Sí, con la vida. ¿Qué que no hemos platicado? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Poco a poco, precisamente para eso son estos programas que vamos a ir sacando, ¿no? Uh-huh. Que la gente vaya sumando. Pues esperemos sea el primero de muchos programas y que tú y yo nos vemos diario. Bueno, nos hablamos diario. Pero cuando, ahorita que te vi llegar, Manolo, me dio mucho gusto verte porque pues fueron años atrás, tenías hasta presencia diferente. Y él hoy verte y decir, ¿qué te digo? Padre, soy excelente, me da mucho gusto, me llena de mucha alegría. Que estés así y qué bueno verte también. Sí, yo lo sé. Yo, ahí creo que mi padrino me dijo, vas a leer un ratito solo a ver si no necesitas ya muletas. Y sí, no, efectivamente sí. No, y la verdad es que ya con este nuevo proyecto y esta nueva reintegración, pues bueno, pues yo creo que es ese momento, ¿no? A lo mejor es como se dice, a lo mejor estuvo como en sueños, reactivaciones que va a haber. Porque ahorita vas a hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, es que en realidad ni siquiera te dejaste, fue tu trabajo, gracias a Dios y a los tuyos. Tu crecimiento, ¿no? Que ya no te permite, ¿no? Sí, pues los espíritus me llevaron a esa etapa donde tenía que hacer que la empresa ya funcionara como tal, ¿no? Pues sí, yo a mi hijado tenemos cosas aparte que hacer y luego no nos podemos ver porque él está trabajando, él trabajaba desde muy temprano y luego yo en la madrugada tengo que ir a sufrir y no pues podemos ver, a veces siempre buscamos un espacio para poder seguir con lo que amamos. Sí, no, yo lo sé. Pues bueno, yo agradezco a todos. George, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, por esa participación. George, bueno, también está incluyéndose en este proyecto. Ya cuando ahí les llame, pues por la voz lo van a reconocer. ¿Mayor? Sí, es muy peculiar su voz. Sí, la verdad, será. No me voy a saber porque, bueno, ya, pues, a lo mejor contará su historia, ¿no? También. Seguramente va a ser una historia bastante interesante. Muchísimas gracias, la verdad. Estar aquí reunidos en este nuevo proyecto después de años es como ese cúlmine de, o sea, es como ese nuevo paso, ¿no? Hacia algo más allá, ya después de haber recorrido tanto tiempo, cientos, tal vez miles de personas, no lo sé, yo creo que mejor en conjunto, seguramente sí. Sí. Seguramente sí. Y y pues bueno, tratar de ir aportando pues, poco a poco, conforme vamos sacando sus programas. Pues muchas cosas, ¿no? Obviamente ya en los programas, todas las dudas que ustedes tengan, todas aquellas cosas que ustedes quieran saber acerca de la vida, no acerca de del culto, de Paloma Yombe, pues bueno, para eso van a ser, ¿no? Incluso vamos a dejar ahí en YouTube, en la parte de comunidad, vamos a dejar ahí el logo del programa, con el título, y ahí van a poder escribir todo lo que ustedes quieran en relación a las dudas. Tenemos un Tatandi, ¿no? Con experiencia total, ¿no? O sea, ahí, ¿qué he podido decir? En mi caso, pues bueno, he tenido algo de conocimiento y pues lo he sacado, ¿no? Que también a base de eso, por su lado, pues también lo han tenido. Entonces, un gusto no estar para apoyarlos. Y pues bueno, a solos, somos mortales, ¿no? Sí, pero es. Juntos podemos ser infinitos. Entonces, este es su programa, Paloma Yombe. Muchísimas gracias.